cállate de palabras o no sabes hablar. Estamos diciendo que somos de tercia perfecta. Somos los mejores rudos ahorita. Somos los que vamos a demostrarle a todos los que están hablando y diciendo. A mí no me vengas a decir pareciera. Lo estamos demostrando allá arriba. Nos lo estamos demostrando entre nosotros, a ustedes y a todos los que se nos pongan en el camino. Parece que se podemos considerar histórica, ¿no? ¡Así es! ¡Hoy! Y la vez pasada se reunieron tres descendientes de sangre del Toreo de Cuatro Caminos, señores. ¡Rudo de Adeveras! ¡Rudos natos! De los que ya no existen hoy por hoy en la lucha libre. Villano, no vengas con tu pareciera, porque con eso solo parece que no estás bien ubicado y no sabes a quién tienes enfrente. A la nueva tercia ruda del momento. Sandokan, hijo del villano tercero y el 33 de la rudeza. No me vengas con tu pareciera, porque te voy a decir bien qué es lo que parece. Villano Tercero Junior, ¿te imaginabas que tan pronto se crearía un monstruo en cuanto a ustedes se unieran? ¿Te imaginabas algo tan grande? Yo no vine aquí a figurar. Yo no vine aquí a jugar a las Barbies. Les dije que si yo llegaba aquí con mi canal, no se le íbamos a perdonar. Por eso no quería, porque sabía que una vez estando aquí, no iba a haber quien nos pudiera poner frente. Y ahora con este grandote menos. Somos la tercia perfecta. Juventud, fortaleza, técnica, rudeza, nadie nos va a poder detener. Eso tenlo por garantía. Quizá lo único que faltó hoy fue el reto hacia los dulces atrapasueños por el Campeonato Nacional de Tríos. ¿El reto? Creo que eso simplemente ya les dice esta derrota. ¿Quiénes son los próximos campeones nacionales? Ya nada más que nos lo entreguen. ¿Para qué quieres lucha? Mejor que vengan, nos pidan disculpas y digan, ¿saben qué? Discúlpenos por traer lo que a ustedes les pertenece. Con la derrota de hoy, no necesitamos otra más. Y es el nacional, es el mundial, es el que quieran. Fueron los depredadores, hoy los atrapasueños. ¡Queremos a los guerreros! ¡Queremos a los Chávez! ¡Queremos, cabrones, que se la rifen y se pongan aquí, en delante de la mejor tercia del Consejo Mundial! Y que nos dejen aunque sea un rasguño, porque mira, un rasguñito que nos hagan, que sea un morotón, porque no nos hace nada. Y eso tarde o temprano nos va a volver algo monótono y aburrido. Señores, ¿no están pecando de soberbia? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¡Nos vamos! ¡Soberbia!